Y llegó el momento de recordarles que la obra de la productora Agencia de Amores Desencontrados todavía continúa en cartelera. La pueden ver hoy en la Alianza Francesa a las 20:30. Es una obra escrita por el licenciado Juan Vicente Obando. Él es paraguayo, pero vive en Madrid hace muchos años y escribió esta obra pensando en sus hijos y en que sus hijos, Frida y Ulises, puedan conocer un poco más también sobre la música paraguaya. Charlé con él, también charlé con Majín, que es el director, también con los actores, y les invito a que no se pierdan la oportunidad de ir hoy a ver esta obra. Bueno, imagínense, estamos a punto de iniciar la segunda función de la productora Agencia de Amores Desencontrados, un musical nacional escrito por un paraguayo que vive en España hace mucho tiempo, y vos sos el director. ¿Cómo te sentís? Así, contento, contento. Ayer estrenamos, así como decir Lu, bastante, hay buena receptividad del público. Seguimos en el municipal jueves y viernes y luego volvemos acá el sábado y domingo. Hoy es nuestra segunda función. ¿Cómo llegaste vos como director de esta obra? Sí, justamente te comentaba antes de entrar, ¿verdad? Que llegué a través de un amigo, así, de cosas de la vida que unen, ¿verdad? Y cuando Juan me comenta un poco, me dice que... ¿El guionista? Sí, el guionista, el que se inspiró en este proyecto. Como te decía, tengo 4 hermanas ya, ¿verdad? Hermanos, mejor dicho, ¿verdad? Y me tocó un poco el corazón ahí y otra vez, una historia nuestra con canciones. Imagínate que sea cantado, bailado, actuado. Entonces se mezcla como varias disciplinas y nuevamente me vuelve un poco, me sigue un poco la historia de nuestro país, ¿verdad? Porque como verás, yo tengo mi grupo independiente que es Sigilos. Siempre vengo contando historias nuestras y esto así vino... Con gusto, es otro formato, no es experimental, pero la verdad que muy contento con el resultado. Hay un elenco maravilloso, gente que no tenía un poco cancha de actuación y viceversa, y que en el proceso un poco se fue eso integrando, y creo que ayer hubo una buena receptividad y quiere decir que estamos por buen camino, ¿verdad? Dayana, hablamos mucho ya de la obra antes del estreno y ahora ya después del estreno, ¿cómo te sentís? Ay Dios, ya estoy como Pancri. Es su personaje, para que entiendan. Es mi personaje. Y bueno, y muy, muy feliz, estamos con toda la adrenalina del estreno, esta segunda función. Vos sabés cómo son las segundas funciones. Es más relajadas ya, ¿verdad? Más relajadas, pero tienen esa, bueno, esa misión de que podamos ponerla más arriba todavía. Y bueno, contenta, contentos todos con la reacción del público. Realmente creo que logramos esa conexión de las canciones paraguayas con la obra y la gente salió muy feliz. Así que al final de todo es un poco la razón de ser, de hacer arte. Totalmente, que la gente disfrute, ¿verdad? Y que la gente que por ahí no está acostumbrada a venir al teatro, que venga a ver que en Paraguay hacemos musicales espectaculares. Bueno, para la gente que no vio Arte y Espectáculos, contanos sobre tu personaje. Bueno, yo soy Pancracia. Esta obra tiene canciones de Manejo Galeano, está un poco inspirada en una de las canciones que es la productora y el ejecutivo. Y nada, mi personaje es la Pancracia de la Chuchi, la hija del viejo Pérez. Exactamente, Pancracia Pérez. Pancracia Pérez. Y bueno, y traer un poco estos personajes de Maneco que están en el inconsciente colectivo de la gente. Yo creo que no hay peña, no hay noche de peña paraguaya que no suene la Chuchi o el ejecutivo. O sea, es parte del cancionero y bueno, y ese reto también de traer estos personajes a escena. Bueno, a vos te toca ser de Maneco. ¡Qué presión! Encima tenés que dar también la bienvenida a la gente. Tenés un rol muy importante. Sí, hola Lu, ¿cómo estás? Así mismo me tocó el personaje de Maneco Galeano. Y bueno, me toca relatar la obra, romper el hielo ahí en la hora de empezar esta obra que es hermosa. Y bueno, están los nervios, ayer estrenamos y bueno, es un papel lindo y muy desafiante a la vez también. Totalmente, y bueno, vos sos joven, pero me imagino que también en tu adolescencia, en tu infancia habrás cantado las canciones de Maneco, ¿verdad? Y la verdad que sí, exactamente, mira, yo soy estudiante aún de la carrera de actuación, también de chico. Mi abuela escucha polka, mi abuela Nazaria, de ella fui aprendiendo, escuchando también, de verdad. Entonces ya conocía algunos temas, repertorios de Maneco Galeano,
Y bueno, es como que me voy, me transporto a ese momento que estaba con mi abuela y bueno, disfruto del momento de escuchar a Maneco Baleano, que como si fuera que estoy con mi abuela, la verdad que sigue viva, pero bueno, es como que mi abuela está acá, la verdad, cuando escucho las canciones de Maneco Baleano. Maravilla. ¿Cómo llegaste a la obra? ¿Cómo llegué a la obra? Sí, Juan Vicente se comunicó conmigo. Justamente llega un momento que, bueno, yo salgo de un laburo, me dedicaba en la parte de visitador, pero decidí. Visitador médico. Visitador médico, ¿verdad? Decidí, bueno, dejar eso, darme una pausa porque estaba un poquito aturdido, estaba un poquito cargado. Entonces, pasaron una semana de eso. Como que bueno, tengo una obra ahora que realizar y me llega esta oportunidad, ¿verdad? Un desafío enorme para mí. ¿Estudiando teatro? Sí, justamente en ese momento estaba en el segundo año terminando ya, ahora estoy en el tercero y en ese momento me llega, hijo de mil, a nivel profesional ya fuera de lo que es, yo estoy en el TIA, hacer una obra así ya, ¿no? De, con gente de trayectoria. Con gente con una trayectoria impresionante, con Joaquín Díaz Sago, con Dayana Orunaga, Melissa Hicks, también Daniel Ruiz Galli, hija de mil. Yo la verdad que no me la creía, es como que me parecía un sueño, ¿verdad? Para un actor siempre esto es algo lindo, y más cuando estás empezando la carrera, ¿verdad? Ya tener esa oportunidad de estar con grandes artistas, grandes referentes de lo que es la actuación aquí en Paraguay, y para mí esto es, no sé, yo me siento que estoy en Televisa, en SEA. Bueno, Joaquín, como te decía recién, por aire te veo trabajando un montón y me pone muy contenta. Gracias, Luz. Sí, sí, se está cumpliendo la posibilidad de poder trabajar y de vivir del arte, así que estamos con eso. Me encanta estar acá también haciendo la prueba de sonido, pero todo bien, me encanta porque estamos en el backstage. ¿Te toca también cantar, Joaquín, en esta obra? Sí, me toca cantar. Conocía varias de las canciones, canto tres de ellas y, bueno, cuatro, digamos, la canción final también, y dos me tuve que aprender, no las conocía, pero un desafío espectacular estar con este microfonito acá cantando, sintiendo la energía de los compañeros con la música, es otra cosa, es un desafío muy muy lindo, y anoche que estrenamos salió espectacular. ¿Siempre te gustó cantar? Es cierto, siempre me gustó cantar. Y nos conocemos hace un tiempito y siempre hay talento con la música. Pero es la primera vez, pero el año pasado tuve una zarzuela, así que ahí también canté, pero así guaranes y polcas, así este tipo de obra es la primera vez que me toca estar con el micrófono y todo, en la zarzuela no estábamos con micrófono así. Y demasiado gusto. Es como que sentís la obra y la historia de otra forma cuando te pones a cantar. Debut como actriz, Meli, ¿cómo te sentís? Me siento súper feliz. Creo que no pude haber elegido mejor equipo para ir por esta experiencia maravillosa que es la actuación. De verdad, estoy muy contenta. Bueno, hablábamos recién fuera de cámara. Estás acostumbrada a los escenarios siendo vos, ¿verdad? Y ahora te toca ser otra persona. ¿Te parece más fácil, más difícil? ¿Cómo lo ves? No, o sea, realmente tienen trabajos diferentes, pero mi trabajo como actriz y representar a otra persona es un proceso muy, muy difícil para mí, es algo muy nuevo. Por suerte tengo un director fantástico, un equipo hermoso que me ayudó y me acompañó y me hace sentir como que re lista para este momento. Bueno, que mucho hablamos de tu obra, Juanvi, y al fin tengo la oportunidad de charlar frente a cámara contigo, ¿verdad?, sobre esta obra. ¿Cuándo la escribiste? Pues esto empezó en septiembre del año pasado, fue un proceso de 2 meses de escritura y nació de contarle cuentos a mis hijos y así tenemos las obras que actualmente la vamos a disfrutar. Mis hijos viven en España, ¿verdad? Todavía no conocen Paraguay, van a conocer seguramente pronto, pero vos les cantabas, o sea, les ponías las canciones de Maneco, ¿conocen las canciones? No, realmente le he puesto muchas canciones entre polcas y guaraníes y ellos iban preguntándome qué decía ahí, que porque por el yopará muchas palabras no entendía, entonces me preguntaban y después se acordaban de algo y me decían, entonces yo les continuaba un poco la historia de lo que habíamos escuchado en la canción. Dani, hablamos mucho de la obra antes del estreno, ya ahora un día después del estreno, ¿cómo te sentís? Bueno, súper feliz, bueno, ayer dimos ahí, como decimos acá, parimos al fin, estábamos ahí con los nervios y más que nada esas ansias, pero esas ansias positivas de querer salir ya a escena,
y salió súper bien, tuvimos muy buenas devoluciones del público allá afuera, saludarnos, todos salieron muy emocionados porque es creo que es lo que causa esta obra, ¿verdad? Como que nos mueve un chiquitito ahí, ese como una caricia al alma en algunas cosas, entonces la gente salió súper emocionada y eso también nos transmitió a nosotros y hoy para esta segunda función estamos ahí con todo otra vez. ¿Ustedes se quedaron contentos? O sea, no hubo, digamos, ningún momento en que, ay, pucha, me confundí en esto, ¿por qué dije esto? ¿Por qué no hice así? Siempre, sabes que los actores siempre pensamos capaz, ay, esto podría haberlo hecho así o así, pero fue lo que tenía que salir ayer, o sea, tal cual salió. Justamente el director Magí nos dijo que en su visión fue así una de las mejores pasadas, porque de tantas veces que hicimos, bueno, obviamente fue ahí ya la pasada real, pero lo sentimos todos muy bien. Sí, obviamente, cualquier cosa que, sabes que cualquier cosa que surge durante la obra la manejamos ahí de la mejor manera posible y normalmente el público no se entera. Al corte nos vamos con el tráiler de esta película, The Champions o Champions, que es un remake estadounidense de la película española Los Campeones, estrenada en el 2018. Una película llena de valores, es preciosa, es una comedia pero también tiene un poquito de drama. Nos presenta a un entrenador o exentrenador de grandes ligas que tiene una mal noche, ¿verdad? Conduce borracho, justo le choca a un policía y entonces en vez de ir a la cárcel tiene que entrenar a un grupo de jóvenes con discapacidades. La película es bella y el remake está disponible o estará disponible a partir del 6 de abril con Woody Harrelson como el protagonista. Remember Marcus Markovich? You gotta make that! Marcus, get off the court. Oh! Well, he got fired. I will offer you community service. Coaching adults with intellectual disabilities. We're gonna do a simple ball handling exercise. My girlfriend loves this. It's impossible to coach these guys. They just need to feel like a team. Where do you get this guy? He just showed up one day. This is my sister, Alex. You wanna do a cup of karaoke with us? I don't like karaoke. I can't knock down. Can I get up again? You're never gonna keep me down. You can get this team to the Special Olympics finals. Might be ready to be back in the NBA. I know this is your shot at being champions. Girlfriend problems? That was fun. You were passable. I don't have a girlfriend. Makes sense. Oh, what, am I that bad looking? You know McConaughey.